Conéctate con el resumen de las noticias más importantes de la Alcaldía Distrital de Cali. Estas son las 5 de la semana. Pasado jueves 30 de julio, la Secretaría de Movilidad Distrital decidió que no habrá rotación de placas hasta que se expida nuevo decreto. La restricción para los vehículos particulares continúa con los mismos horarios, de 6 a 10 de la mañana y entre 4 de la tarde y 8 de la noche. No aplica para transporte público tipo taxi. Desde la Alcaldía de Santiago de Cali se recomienda no compartir información falsa sobre la rotación del pico y placa. Asimismo, invita a la ciudadanía a informarse solo a través de los canales oficiales de la Administración Distrital. Al finalizar el primer semestre del 2022, el proyecto estratégico de la Alcaldía de Santiago de Cali, Todas y Todos a Estudiar, ya cuenta con los primeros 22 jóvenes graduados como técnico auxiliar en mercadeo y ventas. El alcalde de Cali, el médico Jorge Iván Ospina, la gerente del proyecto, funcionarios, familiares y amigos, presenciaron la graduación de la primera veintena de jóvenes en la Fundación Educación para Todos, FEDUT. Del 8 al 30 de julio, Cali recibirá a las mejores futbolistas del continente en la Copa América Femenina Colombia 2022. El pasado jueves 30 de junio arribó a Cali el plantel de la selección paraguaya que se prepara en nuestra ciudad para disputar este torneo. El equipo de las albirrojas enfrentará a Colombia el próximo 8 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Entre música, baile, expresiones artísticas y culturales, la semana pasada en el Boulevard del Río se llevó a cabo el informe final de la Comisión de la Verdad, Hay Futuro, Hay Paz, donde se resaltó la importancia del evento para la ciudadanía caleña y los compromisos que quedan por cumplir para no volver a repetir estos actos atroces, llevando a la ciudad a convertirse en territorio de paz y reconciliación. La semana pasada, las obras de mantenimiento vial, denominadas Obras de Corazón, finalizaron su intervención en la calle Séptima, calle Novena y calle Décima. De igual forma, se realizó la aplicación de 80 metros cúbicos de mezcla asfáltica en el corredor de la carrera 100. Con recursos propios y del crédito público, la Administración Distrital apuesta a la renovación de 400 kilómetros de vías en Cali. Si quieres ampliar esta información, visita nuestras redes sociales o nuestro portal web www.cali.gob.co. Haz parte, comenta y comparte las noticias de Cali.